tratamos de hacer un equipo de gente preparada, de gente con capacidad de gestión, para que no tengamos que poner a cada persona, como hay en la actualidad, uno o dos asesores para que hagan las tareas que debería estar haciendo un concejal. Y otra cosa importante, contar con los técnicos, con los ayuntamientos, porque es que resulta que tenemos un montón de trabajadores. Una mayoría en el...